I started my professional activity trying to bring relief to my neurotic patients. I discovered some important new facts about the unconscious. Mujer con sombrero. ¿Qué miran tus ojos cuando miran mi ausencia? ¿Cómo miran el mundo si no soy en él? Y es que la melancolía de mi madre es así, una filosofía contra lo que ensombrece la existencia y oscurece el ser y el corazón. Así es esa mujer con sombrero, me mira sin hacerlo, y así mira la vida, hollando camino y mirándome para ser en mí. Un poema de mi autoría que podemos encontrar en el libro La ciudad en los ojos, muestra creativa de talleres literarios, compilador Eduardo Cerecedo, Eterno Femenino Ediciones. Amigos delirantes, bienvenidos a su programa. Yo soy Andrea García. Irra Rincón, ¿cómo estás? Hola. Y apareció Irra. Y pum, apareció. Sí. Bienvenidos a Delirios CNBR. Bienvenidos a Delirios CNBR. El día de hoy hablaremos de escritura y psicoanálisis. El tema de la escritura desde el psicoanálisis, todo aquello que derivemos en el deseo, en la pulsión, en todo aquello rico que hace escritura y que litoraliza nuestra existencia. Sí, que preciso la poesía, sí, algo que convoca, que hace litoral, ¿no? Aquí. Y a propósito de eso, pues, el seminario 18 de Lacan, ¿no? De un discurso que no fuera del semblante. La clase sobre literatura, pues, traducida, ¿no? Que es literatura, francés. Bueno, una sesión muy rica, una sesión de radio y televisión muy rica, muy poética, que nos provoca, convoca, evoca, y todo aquello que permite el goce del deseo y el amor, ¿no? Así es. Pues que no es la escritura, sino una declaración que reta el tiempo, ¿no? Qué bello. Las palabras que se enuncian, las declaraciones que se hacen, se sostienen con la mirada, pero aquello que se escribe lo sostiene el tiempo, ¿no? Y eso hace siempre una posición distinta, ¿no? Una poesía es algo que reta el tiempo precisamente para volver y encontrarse en otro enamorado, en otros oídos enamorados, en otros ojos enamorados. Claro, porque recordemos que no se trata de un cronos, sino de kairos, ¿no? Que es un tiempo indeterminado porque viene del otro, de la alteridad, y a la vez una o uno es otro, una alteridad para alguien más, ¿no? Entonces viene ese porvenir incierto, pero que sabes que el otro está ahí, con su existencia abierta a ti, y hay que encontrarlo, y hay que derivar, y hay que buscar, y todo eso es un rumbo lírico hacia la rosa que de pronto se enciende, dice Lacan, hacia la maduración del fruto, la llamarada del leño, la producción del amor, y la producción artística es producción de amor, que es distinta a la producción capitalista, a la producción artística. Porque, ¿para qué se escribe? ¿Por qué se escribe? Pero tal vez podamos ver las primeras escrituras de nuestros niños, de los niños. Es ahí donde ocurre algo mágico, ¿no? Con aquellos trazos que se empiezan a asemejar a algo que después es comprensible e interpretable, ¿no? Algunos usarán psicometría de esa situación, otros pues lo verán como sus primeras palabras, otros lo verán como pues, un desastre porque a veces escriben en todo lo que se les presenta como lienzo, como las paredes o las pantallas de televisión. Alguna vez vi un meme así de un niño que escribía con pintura en una pantalla LCD y pues bueno, así como que entre enternecedor y en la torre del capitalismo, ¿no? Sí, sobre todo porque el capitalismo lo que hace es forcluir las cosas del amor por medio de un olvido del ser. Esa es una tesis que sostengo y que después pondré al aire cuando tengamos desarrollada bien la tesis. Por medio del olvido del ser, y hemos caído en un olvido del ser, nos enseña la filosofía,
Bueno, se forcluyen las cosas del amor, porque tienen todo que ver con la memoria, entonces hay que volver al sentido originario del ser, a lo que era la escritura en sentido originario, pero ¿cómo se logra? No en un sentido histórico precisamente, sí se deconstruye la historia, pero para que acaezca el misterio del espacio literario, al que alude Blanchot, ¿no? Y de, fuente donde emana, fluye, corre y litoraliza la escritura a lo real, y es el tema de hoy. Sí, toca lo real. Sí. Sí, pues sí, si gustas empezamos en materia con Lacan, con la clase sobre literatura, gracias. Voy a decirles, ¿la letra no es acaso lo literal que hay que fundar en lo litoral? ¿Qué es un litoral, Israel? Pues un litoral tiene que ver con esa franja de terreno que está junto al mar, a la orilla o la costa del mar, país o territorio. Es el área donde coexisten la biodiversidad, ¿no? Visto desde el punto de vista geográfico. ¿Qué sería eso en el sujeto, el inconsciente, Israel? ¿Cómo lo pensarías? Oh, a partir de su cuerpo, ¿no? Tiene todo claro. Que ver con ser ancor. Sí, sí. Tendría que ver con... Es una pregunta muy difícil y no vamos a responder a priori, pero podemos ir problematizándonos, ¿no? Te invito, borde, te convoco. Con un límite, ¿no? Sí. Hasta donde llego yo en mi posibilidad de existencia fisiológica, como la realidad llega hasta donde mi piel es tocada por eso, ¿no? No es el otro y tampoco es en absoluto yo, sino es esa condición donde convergen, donde se encuentran, ¿no? Donde yo puedo percibir la exterioridad en todos los sentidos. Y yo también puedo producir algo para la exterioridad, para dar cuenta de una lectura, escribir algo y que alguien lo lea, ¿no? Como tú mencionas, es una situación compleja de explicar esta parte donde pues, lo pensamos como lo tenemos en las fotografías de fondo, pues como aquellas dos materialidades que tienen un punto de encuentro y que a su vez también es de desencuentro. Ahí acaba el mar y empieza la tierra, ahí acaba la tierra y empieza el mar, en sus diferentes dimensiones y profundidades e interpretaciones, ahí precisamente llegan los dos a hacer espuma, a hacer algo de un orden que, pues bueno, no es ni de uno ni de otro, sino pertenecientes a los dos, ¿no? Yo pienso que ese tiene todo que ver con el misterio del amor, porque no me refiero al no saber de batalla, en ese punto en el que digo, aún, no sé, pero aún, aún en sentido estricto lacaniano, entre dos muertes me encuentro y digo, aquí no sé, estoy en el no saber de batalla, pero más allá está el misterio del amor que respondería, porque no es el punto en el que ignoro algo, mucho menos eso va a ser el no saber de batalla, mucho más allá está el misterio del amor, ¿no? ¿Qué pasa ahí entre mi cuerpo y tu cuerpo, que no es mímesis, porque yo no devengo tú, no por una cuestión anatómica, sino porque yo no es otro así, ¿no? Cuando Lacan cita a Rimbaud, ¿no? Dice, yo es otro. Lacan dice, pero tiene que existir la alteridad, ¿no? Dice, no me mimetizo con el otro. Más allá de que, bueno, en mi psique, que no sería una psique de un sujeto, sino que asume su castación, que asume su ser para la muerte y que asume su ser a partir de una finitud en el litoral, lo que habría que hacer sería más bien pensar que, ¿cuál es tu ser ahí? Entre dos muertes, a partir de avanzar al imposible. Recordemos que en las sesiones pasadas te decía que cuando las musas aparecen, cuando aparece la musa, empiezas a sentir lo imposible. Cuando aparece el príncipe, el hombre que deseas, empiezas a sentir lo imposible. Y no se trata de volver a la posibilidad para hacer posible lo imposible, sino avanzar hacia la musa, avanzar hacia el príncipe. Y ahí, pues, estamos en camino del etéreo, dice un poeta, no recuerdo el nombre, se los debo. Pues sí, de la creación del arte. Para la creación de la existencia de una otra forma. Pero tiene un fin, que no es razón instrumental, no es ese tipo de objetivos que conocemos comúnmente en este sistema y en la otra modernidad. La otra modernidad tendría que crear para llegar allá, a ese fin que es el misterio del amor. ¿Qué pasa ahí? Pues yo confieso que he tenido sexo mil veces, pero nunca he hecho el amor, ¿no? No sé, desconozco el misterio del amor, pero estoy de camino a lo etéreo, de camino en ese aún, a que acaezca ese misterio del amor, y para eso hago arte, y para eso les comparto mi escritura humildemente, pero que soy muy responsable de que sí hago el imposible, la poesía, y estoy aprendiéndolo cada día más, ¿no? Entonces,
Entonces, decía Ira. Saramago ahí en su obra La Isla Desconocida, que bueno, precisamente a partir de ese encuentro, pues, confundidos los dos, confundidas las sábanas, ahí entre el cuerpo de una y el cuerpo de otro, se entrelazaban y de repente no se sabía qué pertenecía a quién, ¿no? Pero hay que recordar que es distinto la fusión con la fundición, ajá, ¿no? Fusión tendría que ver con un eros narcisista, un falso eros, algo que no es erótico, lo que más bien tiene que ver con un narciso que se siente erótico, ¿no? Y eso, pues, habría que ver con Lacan, todo como, y Freud mismo, ¿no? Como dice Braunstein, habría que leer bien a Freud y a Lacan para decir, ah, no, el mito de la laminilla nos está diciendo otra cosa, después vemos eso en Lacan, si gusta, nos está diciendo no. Tendría que tematizarse, retematizarse, eso, hacer tematizaciones del mito de Eros, que es lo que vengo sosteniendo desde hace años, para poder entender el erotismo de otra manera y avanzar a la revelación de ese gran misterio del amor. Pues le digo no porque yo no he hecho el amor, sino porque el arte produce el amor, la transferencia es producción del amor. Lejos de creer lo que dice Sergio André en un sentido mal leído de decir, bueno, aquí llega el psicoanálisis y comienza la escritura como si fuesen opuestos binarios y como si ese fuese un litoral. No. Lo que hace un litoral es hacer posible lo imposible, pero no por una mímesis, y por eso el arte no es mimético en el sentido de imitar, representar. Se vale jugar a ser a condición de devenir tú mismo. Por eso el seminario 7 de Lacan, cuando dice, no es parecer, es para ser. A partir de que eres tú, de que hay un yo y un tú, puede haber un nosotros. No me refiero a una palabra, porque hay culturas donde no existe el yo, porque no existe el ego. Pero existe el sujeto, y eso puede hacer un nosotros. Si no, es sincretismo. Si no, es fusión narcisista, un Das Man en Heidegger. Y eso no es existencia abierta a la verdad del ser, que es alteridad. Uy, si te parece, comenzamos a ver un texto exquisito. Tú nos vas a citar a Eli Morales. ¿Quieres comenzar tú? Y de ahí vamos a Rosario Herrera Guido con una poética de la escritura. Precisamente okay. En un libro que coordina Eli Morales que se llama Escritura y Psicoanálisis. Escritura y psicoanálisis, sí, preciso mucho de ese texto llega a otras elaboraciones todavía más para pensar okay. La cuestión de la escritura. Sí, sí, sí. Y hace un recorrido muy interesante en relación a la escritura, ¿no? Por ejemplo, llega al punto del tatuaje, que es un tipo de escritura. De inscripción. De inscripción, que. Uh-huh. Que entre lo simbólico y lo real hace un trazo unario para darle claro. Nombre a alguien que no quiere perder su historia. Esa es una tesis muy lacaniana. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, y en relación a eso, pues bueno, a mí se me hizo llegar a estas conclusiones de, pues, ¿para qué se escribe? No cualquiera escribe, no para cualquiera se le escribe, y tampoco cualquier escritura hace historia, ¿sí? Porque bien, ahorita estaba tratando de buscar una cita de... Silvio, que enunciaba algo así como que hay amores que ni a historia llegan. Sí, 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 sí. ¿Cómo se llama? Mujer los amores, sí, los amores cobardes se quedan ahí, ¿no? Ni siquiera sí, a historia llega, sí. ¿No? Y es de la canción Mujer con sombrero. Me parece que sí. Me parece que sí. Sí. Y pues, sobre eso, la escritura. ¿Qué es la escritura? ¿Para quién va dirigida, no? ¿Qué función tiene la escritura? Sino darle, como ahorita lo voy a retomar aquí, en Eli Morales, Psicoanálisis con Arte, uh-huh. Sino hacer esa función que hace el padre, ¿no? El nombre del padre, sí. Enunciar algo allí para que pues empiece a andar un deseo, ¿sí? Y pues lo voy a citar para poder claro que sí, mientras lo buscas, sí, es Mujer con sombrero, pasa que yo tengo olvidos histéricos y sufro de reminiscencias, así que sigo en análisis, seguimos el camino, claro, orden. Pero mi arte es para eso, para lograr vencer la forclusión capitalista, el olvido del ser y hacer que acaezca el misterio del amor. Ok, enuncia, después de este largo recorrido por los senderos del síntoma y la escritura, muchas preguntas quedan abiertas para otras sola se vislumbra el comienzo de una respuesta que promete menos de lo que enseña, pero algo fundamental surge de todo esto. A partir de la naturaleza que Lacan le da al síntoma y al sintón, la concepción de la clínica no puede quedarse intacta. Sí,
La escritura como síntoma permite al sujeto mantener su mundo lleno de versos de amor, novelas de terror, cartas de arrepentimiento, la clínica. ¿Apuntaría a desaparecer el síntoma? Si en muchos casos el síntoma es aquello que sostiene al sujeto para que éste no caiga en el abismo del goce del otro, ¿sí? ¿Habrá que curarlo de su síntoma? Algo queda claro con la propuesta de Lacan. El psicoanálisis no se puede pensar al síntoma como un estandarte de una enfermedad. Se trata de psiquiatrizar al síntoma, es decir, de no tomarlo como un mal por curar. En un punto surge una pregunta: ¿cuál es la posición del psicoanálisis en relación al síntoma? Bueno, aquí ya se va hacia otra situación. Ok. Y yo quiero retomar esta situación que menciona en relación a la letra. En el campo del sujeto, en tanto síntoma, en tanto que síntoma, la escritura funge como un tatuaje. Dicho de una manera más psicoanalítica, la escritura opera como un trasunario, es decir, como una marca de inicio, como inscripción en el campo del lenguaje, mucho suriano. Sí, pero también como rasgo simbólico que hace agujero en lo real para marcar lo indeleble de una pasión. Si el tatuaje es una inscripción que hace marca litoral entre la piel y la sangre y la historia, entre el goce y el saber, entre lo simbólico y lo real, así la escritura puede permitir esa inscripción del nombre propio. A veces la escritura es el tatuaje con que se marca, con que se escribe el nombre propio, con que se escribe el nombre propio en el pergamino del gran otro. Tatuaje, escritura del nombre que se hace propio. Más o menos es algo de lo que en tesis enuncia Lee, ¿no? Sin duda escucho a otra mujer en la escritura de Lee, como la escritura de uno y la escritura del otro, ¿no? Y se escuchan las musas, y bueno, yo empecé a recordar a Susana Berkovich cuando dice: la escritura del sujeto litoraliza lo real, ¿no? Tanto en Berkovich como en Eli Morales se escucha otra mujer, se escucha la musa, ¿no? Que ojalá pudiéramos escuchar a ellos qué nos dicen del erotismo y hacer un psicoanálisis, un análisis crítico del discurso para ver la musa, ¿no? Cómo se inspiran, su fuerte inspiración, porque es interesantísimo de dónde sacan todo esto. Y pues bueno, el arte, pues sabemos que no es mimético, ¿no? Y ahí se ven tanto la escritura de uno y como del otro, la alteridad, ¿no? Pues bueno, me gustaría entrar en materia de lo poético, la poética, la poesía y el poema. ¿Qué te parece si entramos por ese lado de la escritura, por algo que dice Heidegger, que es muy cierto? La esencia del arte es poética. No quiere decir que todo sea versificado y que el arte se estructure como versos, toda forma de artística, sino que está diciendo que la esencia es poética, porque hay algo que es lo poético, que es lo real. Sería mi tesis: lo poético es lo real y lo real es poético. No porque sea una aporía, no porque sea mucho menos supuestos binarios que se deconstruyen, sino porque es la esencia de la poesía, lo poético que es lo real. Es un misterio, por supuesto, pero lo real puede ponerse en términos simbólicos, no todo, ¿no? Y de ahí es la fuente de donde fluye y emana el misterio, el espacio literario, el misterio, a partir de ese núcleo intraducible que habla Walter Benjamin, a partir de lo real lacaniano, de donde fluye toda forma de escritura y de arte. Sería mi apuesta, no lo estoy reduciendo, estoy diciendo ese es el misterio, el espacio literario, lo real. Y cuando García Lorca nos dice: cada cosa tiene su misterio, o un misterio, y la poesía es el misterio que tienen las cosas. Está aludiendo a eso que Octavio Paz dice, me refiero no porque dialoguen en la tradición cronológica, sino porque ellos develan lo real por medio de la poesía, y revelan así el ser. Cuando Octavio Paz nos dice, lo poético es algo que hacemos y que nos hace, ¿qué es ese algo? No me refiero a donde ignoro, no me refiero ni siquiera a no saber de Bataille, me refiero a ese misterio del amor, que permite la imposibilidad, la poesía y toda forma de imposibilidad. ¿Qué es ese algo? Es lo poético, y lo poético es lo real. La poesía es la forma que toma lo real, sostengo yo, y el poema es el cuerpo de la obra, que digo con Didier Anciou, y lo poético, y la poética es lo que hace posible la producción artística, lo digo con Rosario Herrera Guido. Y ahora me gustaría comentar el texto de Rosario Herrera Guido, Poética de la Escritura.
en el libro Escritura y Psicoanálisis de Eli Morales, nos dice algo muy interesante. El inconsciente está estructurado como una poética. Se refiere a los mecanismos de condensación y desplazamiento en Freud, que son metáfora y metonimia en Lacan, y de ahí toda forma poética, retórica, toda figura poética, toda imagen poética toma a partir de esos mecanismos del inconsciente, como dice Brownstein, el inconsciente, ese poeta. A partir de las formaciones del inconsciente podemos tener experiencias poéticas con base en la apertura a lo real, que es lo poético. Bueno, ante la imposibilidad de decir el ser, yo me pregunto con Rosario Herrera Guido, ¿cuáles son las posibilidades poéticas del lenguaje para expresar lo real, para expresar el inconsciente, para expresar el ser, que es lo real, que es ser objeto A? Y me parece que eso tiene todo que ver, no me parece, tiene todo que ver con el espacio literario, con el misterio del espacio literario al que hablan, que bien de Bella Blanchot. Ese algo es algo que procede de la falta del otro, de la alteridad. Es decir, yo soy objeto A para una sujeto o un sujeto que es mi alteridad. Y es viceversa, como dice Mario Benedetti. Cuando el amor es verdadero, siempre querrá convertirse en poema, dice Rosario Herrera Guido. ¿Por qué? ¿Cuál es el misterio del amor y el secreto del amor y el enigma del amor? Que lo poético, eso real, se pone en palabras, no todo, y permite la poesía, se pone en una escultura, se pone a hacer poesía con el cuerpo en la danza, en el deporte. Toda forma artística hace que lo poético tome forma, ancor, y de eso se crean obras de arte, y de eso tú haces poesía con tu cuerpo, y de eso hacemos el amor, de ese misterio del amor, que es el misterio de la poesía. Y mi apuesta es que ese litoral, ese litoralizar lo real, recordemos, ¿no? Estamos entre dos muertes cuando hacemos arte, con nuestro ser ahí abierto a la alteridad, donde viene la musa, donde viene el poeta, donde viene el objeto de amor. Entonces, al estar ahí no podemos volver al terreno de lo posible, porque eso no es hacer posible lo imposible. Hay un imposible radical allá en lontananza que se bordea, que es, por medio de litorizar lo real, se bordea de tal forma que se hace posible lo imposible en la subversión. Cuando Diana Rabinovich nos dice que la subversión consiste en sustituir un gira por un cae, tiene que ver con lo subversivo del arte, que toma formas políticas, sí, pero toda forma artística tiene que ver con ese arte subversivo y revolucionario que es el arte verdadero. No lo digo porque tenga yo el parangón del arte, lo digo porque eso es la verdad del arte. Y ese es el acontecer de la imposibilidad y ese es el acontecer de la verdad del ser en Heidegger. ¿Qué puede decir cuando decimos quién tiene la última palabra? Sobre todo el capitalismo dice eso mucho en política, ¿no? ¿Qué pensaría Sierra? Es la imposibilidad de llegar a la última palabra, nos dice Rosario Herrera, que cerraría el orden simbólico. Es decir, lo real no se cierra y no se cierra el orden simbólico, lo real es siempre abierto. El orden simbólico no se cierra porque hay un núcleo impenetrable al cual lo simbólico está abierto y hace que no se cierre lo simbólico. Se bordea lo real. Y hay algo ahí del arte, un misterio que hace que se subvierta. Y cuando dice Lacan, la subversión es la caída, se sustituye un gira por un cae. Y eso hace que las cosas vuelvan a su sentido originario. Y eso es el misterio del amor, el sentido originario del ser que se revela en el acto de amar, en el acto de hacer el amor verdaderamente por primera vez y cada día otra vez. Y tiene todo que ver con revelar el ser. Y bueno, sabemos que el capitalismo va a forjar las cosas del amor para que no recordemos el ser, para que no seamos, sepamos quién somos y entonces seamos capital humano, seamos mercancía, todo menos poetas y poetisas, todo menos artistas, y hagamos de nuestra vida una obra de arte y hagamos por fin el amor y revelemos el misterio del amor. La tesis de Rosario Herrera Guido es que el analizante hace poesía
que tiene una experiencia poética de ser hablado, que es algo, con ese algo que nos hace y hacemos también, ¿no? Y eso que hacemos es el amor. Y aquí en Psicoanálisis a lo que los invitamos es a producir el amor, para hacer por fin el amor, para aprender por fin a amar, para revelar en acto el misterio del amor. Y entonces no es poco cambiar el mundo, es mucho, pero es lo más justo que puede haber ante un sistema capitalista que nos está llevando a acabar con el mundo mismo, con nuestras vidas, con todo a su paso. Y si algo puede hacer el arte, es subvertir el mundo, es subvertir el sistema, es cambiar el mundo. Y no me refiero a una cuestión meramente política, sino más bien ontológica, existencial, ¿no? ¿Dónde están nuestras vidas abiertas a la verdad del ser? ¿Dónde están los poetas, las poetisas? Una mujer que no solo es musa, sino que asume su convicción lírica, su convicción de mujer creadora, no solo es inspiradora, sino también creadora, nos dice Oscar Wong. Entonces, bueno, no me refiero a una cuestión clasicista, sino que para mí el arte tiene todo que ver con esto. Esta es mi postura frente al arte, en mi ser ahí abierta al arte, abierta a la musa, abierta al poeta, abierta a la alteridad. Mi postura es, entre dos muertes, abrimos nuestro ser ahí, el Dasein, a lo imposible que viene solo y solo viene a partir de una musa, a partir de un poeta, a partir de nuestro objeto de amor. No se trata de volver al orden de lo posible, sino avanzar en la imposibilidad al bordear lo real, al litorizar lo real, que permite que la escritura fluya, que la letra y la literatura sean cuerpo, que la letra se haga literal a partir de litorizar lo real. Y eso hace que no se cierre el orden simbólico, sino que siempre estemos abiertos a la verdad en un final abierto, que tiene que ver con el goce de lo abierto, que es un placer trascendental, lo pensaría en Schelling. Ese orgasmo etéreo es un placer trascendental de experiencia mística, que está más allá del éxtasis, enseña Julieta Lizaola, una filósofa de la UNAM, a la que mando un saludo inmenso. Y bueno, sí, inmersos con nuestro ser ahí, abiertos a la alteridad, entre dos muertes, acaece lo imposible, aparece lo imposible, gracias a la musa, gracias al poeta, gracias al objeto de amor. Entonces avancemos, litorizando lo real. Y de eso que no cesa de no escribirse, será la fuente del misterio del espacio literario, donde acaece la escritura poética, la forma que toma una escultura, la danza y todo tipo de arte que tiene que ver con la esencia del arte, que es poesía y un acontecer de la verdad, donde ahí ya no es el saber, sino la verdad del ser en la banda de Moebius. El arte es ese misterio del amor revelado en acto, que nos permitiría vivir de otra manera y sobre todo aprender por fin a amar, y en ese sentido hacer de nuestras vidas una obra de arte, pero sobre todo amar, amar de verdad. Es a lo que los invito, a lo que los convoco, a lo que los provoco, y todo aquello que les sirva a la seducción, o sea, el ritmo como agente de seducción, dice Octavio Paz, y todo aquello que nos permita hacer arte y hacer una comunidad inconfesable con Blanchot, cambiando el mundo y viviendo en una sociedad justa donde quepan muchos mundos por medio del arte. Y por supuesto ahí es donde la vida supera al arte. Isra, querido. Escribir no solamente tendría que hacer que tendría que ver con elaborar un trazo sobre un lienzo, una letra, una grafía, sino asumir un acto con una consecuencia correspondiente. Escribir no solamente se va al lugar de la tinta y la pluma, ¿no? También tiene que ver con condiciones que se apuestan en escena, que son susceptibles a ser leídos por otras personas. Es en cierta manera no validarte a través de lo que tú escribes o tú produces, sino exponer lo que tú eres. Y eso se juega no solamente en los versos, en las rimas o en la métrica, sino en las condiciones en las que éticamente uno aborda la vida, en las que uno canta, en las que uno actúa, baila, hace, causa, se ausenta, o quisiera decir lo otro que es que también se duele por las ausencias, ¿no?
porque también uno se escribe de esas situaciones, ¿no? Claro. Escribir tiene que ver con esa fórmula, más que fórmula, forma de existencia a partir de digamos, una otra condición que te lee, ¿no? Muchas ocasiones pues uno escribe con dedicatoria, ¿no? Uno actúa con dedicatoria, uno, lo ponemos de la manera más burda, trabaja con dedicatoria, lo hace por algo, ¿no? Cuando lo hace uno por una cuestión económica, es decir, doy, recibo o invierto para recibir, pues los resultados son otros, ¿no? Sin embargo, cuando uno escribe con pasión, por amor, y no está uno en la expectativa económica de recibir sobre eso que uno escribe, donde uno invierte, las cosas también son otra forma, no son otra condición, otra manera de existir, una forma de subsistir de un otro orden, en el cual, pues, como tú mencionas, se escapa al capitalismo, ¿no? Hay actos, hay escrituras que uno ha hecho, como por ejemplo yo retomaría sobre la profesión que estudiaste, que son actos verdaderamente de amor, ¿no? Como de enseñar. E imposibles, ¿no? Sí. Imposibles, por supuesto, ¿no? Pero aún ahí en lo imposible uno se lo juega, se juega. No, claro. Se apuesta, ¿no? Pero justo la poesía es hacer, la escritura es hacer la imposibilidad. O sea, sí, por cierto, hay un núcleo intraducible, por supuesto. Hay un imposible radical, pero al bordearlo es como se hace la imposibilidad y esa es la auténtica escritura. Y no es que lo diga yo, las cosas son algo en sí. Y el poeta revela el ser a partir de eso, lo que es en sí, ¿no? Porque no es lo que depende del entramado de relaciones. Y por eso ahí te juegas tu verdad. Y el fetichista ahí ensombrece la existencia, oculta el ser, mientras que la escritura revela el ser, es un claro, es claridad. Sí, sí, por eso es que hay nombres inmorables, maestros que nos han enseñado, hay artistas que nos han tocado, hay cantantes que nos han hecho vibrar, hay actores que nos han interpretado así, en la pasión, en la intensidad. Hay eso que es de otro orden, que no está en ningún boleto, en ningún ticket, ni en ninguna formación, ¿no? Y que no sirve para nada en el capitalismo y para un pragmatismo utilitarista mucho menos, ¿no? Que eso es lo que hace el capitalismo, pero en la otra modernidad sirve para amar. Sí, exactamente. Pero ahí viene algo muy interesante, cuando la flor florece sin por qué, nos dice Heidegger, ¿no? Uh-huh. Eso ya es el misterio del amor del cual mana y fluye toda la vida. Vaya. Hacer de la vida una obra de arte. Hacer de tu vida tu propia obra de arte, ¿no? Y eso no es así una. No es poco. No es poco. Es lo sublime del arte y pocos estamos dispuestos a emprendernos ese camino hacia el etéreo. Por ahí cuando recuerdo a Bertolt Brecht, ¿no? Y en la canción que tanto cita Silvio Rodríguez, En sueño con serpientes, cuando dice: los imprescindibles luchan toda la vida, ¿no? Hay quienes luchan un día y son buenos, hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero hay quienes luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Y yo necesito esa incondicionalidad del amor, de ser imprescindible para mis objetos de amor y se sientan correspondidos, ¿no? Es viceversa. Así es la política, la amistad de Israel, que es mi gran amigo. Eres correspondido y gracias. Eres tu muy gran amigo. Claro que sí, Rey. Nuestros amigos delirantes también, esa incondicionalidad del psicoanálisis, de los estados de ánimo que tenemos aquí, poéticos, del psicoanálisis, que son sin coartada. Sí, sí, saludos a Tecita Bernal, que nos está escuchando en este momento. Un beso y un abrazo. No me quiero abrir esto. A Tecita Bernal, a Anacheli Selene. Besos, muchas gracias. Exalumna, gracias por seguirnos. A Rafael Pimentel también, que aquí nos manda un saludo. Un beso. Gracias por seguirnos. Dime, contó que era un gran compañero y amistad. Gracias por estar en este espacio con nosotros, compartiendo. Un cordial saludo, muchas gracias. Y pues bueno, yo creo que por hoy, ¿te parece? Claro, si quieres terminar con una resolución heideggeriana poética, un poema. Por favor. Venía escribiendo, sí, para otra mujer, pero quiero decir que
era para también decirlo al aire, para que todos lo compartan. Ya diré alguna vez para un poeta que amo y adoro, y para todos nuestros escuchas, mis familiares y sobre todo aquellos que deseen poesía, ustedes, es su programa. Dice: silenciosa mariposa. Es la belleza de una mariposa al vuelo, revoloteando los jardines de mi bella ciudad. La miré en lontananza, amando la vida, amando volar. Y continué mi camino etéreo, y ella me siguió en silencio. Y cuando me miró mirarla, se ocultó entre las flores. Tú, mi bella mariposa, que ama el ocultarse entre la flor. Ocúltate entre mis brazos en el jardín de mi amor, y descubre en ti la poesía que guardan los secretos de mi piel. Florece en mí, inefable, vuelo poético del ser. Muchísimas gracias, amigos. Poesía son ustedes. Poesía eres tú. Gracias. Recordando a Becker. Muchísimas gracias, chicos. Irra, hasta el próximo delirio. Poético, sobre todo. Bueno, y más allá. Muchísimas gracias. Un beso.